Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán. Y bueno, bienvenido a Vampiro la Mascarada Coteries of New York. Todavía esperando que salga el Shadows of New York, que será el siguiente que tengamos de la marca. Y que seguramente, pues si puedo, pues también intentaré traer al canal, evidentemente. Al igual que he traído este Coterie, pues intentaré traer el Shadow. Pero eso será más adelante, ¿no? ¿Vale? Porque el Shadow en teoría es una expansión del Coterie of New York. Y no sabemos cuándo vendrá. Este Coterie, que a mí me habían dicho que tenía una duración, pero que está demostrando ser más largo de lo que me habían comentado a mí en un principio. Pero bueno. Este es el episodio 25 ya. Llevamos 8 meses avanzando en la historia de nuestro Brulla. No lo estamos haciendo evidentemente de corrido, estamos yendo muy poquito a poco para que, bueno, para no, para ir metiendo otras cosas, porque este juego es bastante, tengo que despediros, que me comprendáis que grabar un episodio del Cotris es un trabajo bastante bastante cansado, porque hay que traducir al mismo tiempo que estamos jugando, y eso, creedme, que no es sencillo, no es para nada sencillo. Recordáis que estábamos aquí en el bar donde estaban viendo Casablanca, ¿vale? Con toca la otra vez Sam, en el bar de los anarquistas, de estos anarquistas que están en contra de Callahan o Callahan, que es el anarquista que parece que es el líder actual. Esta gente sigue a un tal Tork y lo que quieren es librarse de Callahan y su manera de tratar a la gente, porque se sabe que durante el lanzamiento de la Segunda Inquisición él traicionó a gran parte de los miembros de los anarquistas. Y bueno, estábamos aquí a punto de irnos, estábamos hablando con Tork y estábamos a punto de irnos del lugar. Así que reanudamos inmediatamente, ¿vale? En esta frase en la que él dice que evidentemente él está haciendo una pausa momentánea, como si estuviese a punto de tomar una decisión, como si estuviese sopesando, ¿no? Tomar una decisión. La decisión de soltarme una parrafada, la primera del día. Vale, vamos con la traducción de la parrafada. Dijiste algo acerca de que Lackley tenía una oferta para mí. En parte, podría ser tu culpa que yo esté en este momento sopesando eso. Pero ahora será un buen momento para escuchar lo que ella me tenga que decir. Parece que Maya no está muy por la labor. No creo que sea sabio, Tork. Una decisión sabia, por así decirlo. Well. Bueno, entonces, ¿qué quieres que haga? Parrafada de tres renglones. Vamos allá. Ella dice, lo dijiste tú mismo. Todo es culpa de este novato. Nos trajeron este problema, o esto. Así que usémoslo como moneda de cambio. Callahan los quiere. Lally lo necesita. Son valiosos. Yo no creo que se esté refiriendo. Creo que se está refiriendo a que Callahan me quiere, que Lanley me necesita y que el que soy valioso soy yo. O sea, no ellos, pero no sé. No. Efectivamente, porque además yo estoy ahí que voy a preguntar cosas. ¿Qué son?
¿Mi? ¿Yo? ¿Valioso? Solo soy un peón. Esa es la primera. Lo siento, pero no me vendas. Y el tercero es que te jodan, mía. Así que te jodan, mía. Parrafadita de mía. Mía está enfadada. Sí. Para ti, idiota, vale la pena el riesgo para ti. Pero ahora nos ha puesto a todos en peligro y no estoy de acuerdo con eso. Hemos estado trabajando durante años para mantener nuestra familia segura. Yo simplemente le he dicho que le jodan, que vale el riesgo, que vale la pena correr el riesgo para que hablen con Sophie y ella me sigue queriendo vender. Hija de puta. Y parece que la cosa está más tensa. Ahora mismo. Sin embargo, Torque parece que pone la mano sobre el hombro de Mia y esta se calma un poco. Venga, ahí con las parrafadas. Vale, nos dice. Tenemos miedo, Guzmán. Pero entonces, ¿qué más es nuevo? Es una paradoja ser quienes somos. Cazador una noche, a la otra cazado. Maestros de la noche, esclavos hasta el amanecer. Una dualidad para todo. Entiendo, amigo mío, muy poético todo, pero... No me jodas con las frases de tres renglones, tío, que son súper largas. Me cago en la hostia. Mía. Entiendo tu preocupación. Pero necesito que confíes en mí como lo hiciste antes. Esta es mi llamada y mi responsabilidad. Puedes darme una mierda más tarde, como estoy seguro de que lo harás. Perfecto, tío. Entonces, ¿qué? Cuenta conmigo, ¿no? O algo así, ¿no? Supongo que será eso, más o menos. Cuenta con eso. Sí, cuenta conmigo, cuenta con ello, más o menos, sí. Estaba ahí. Él sonríe, luego adopta una mirada de sin tonterías y te señala. Relax. Relax. Tres condiciones. Primera.
Vienes a buscarme personalmente. Y me llevas al punto de encuentro. Todo va de lado, es tu trasero. Yo creo que lo más o menos que quiere decir es: tú vienes a recogerme personalmente, me llevas al punto de encuentro y el que se va a jugar, tú también te vas a jugar el trasero, no solo yo. Vale, me parece bien. Primera condición, me parece guay. Segunda. Sekun. Mía viene conmigo. Vale. No hay dos formas de hacerlo. Ocho globos oculares en la reunión. Ustedes dos, nosotros dos. Nadie más. Me parece bien. Y tercera. El punto de encuentro debe de ser público, ¿no? La reunión es pública. En el centro, en un lugar que sea frecuentado por mortales. Vale. Si vemos que nos llevas a cualquier lugar sospechoso, lo revisaremos y lo joderemos como un desastre para Dudley. Cuento con que no lleguemos a eso. Parece bastante agradable. La camarilla aún no ha hincado sus garras en ti. Sigue así y tal vez llegarás a la misma conclusión que hicimos nosotros en su propio tiempo. Vamos, que si sigo así, puede que me abran las puertas de los anarquistas en el caso de que me quiera unir a ellos. Yo le repetiré tus condiciones a Sofía. Eso es. Vale. Pues parece que tenemos un punto de acuerdo con este cabronazo. Y parece que por fin vamos a tener la reunión que Sofía me estaba pidiendo desde hace no sé cuántos capítulos.
Vale, básicamente lo que me dice es que mejor que me ponga en camino ya. Que si necesito volver a contactar con él, el camarero sabe cómo contactarlo. Solo tengo que decirle que le ponga en contacto con el dueño del papa, del local. Traducido de una manera, pero mal, ¿eh? O sea, el inglés es muy, muy, muy complicado de este juego. Mía me acompaña a la puerta, a la puerta de enfrente y de ahí a mi coche. Escucha. Sobre lo que dije antes. Posibles respuestas mías. Tranquila, guárdatelo. Esa zona. Sí. ¿Sobre qué? Y la última. Espero que estés a punto de disculparte. Guárdatelo. Ella se queda como congelada por un segundo y luego se encoge de hombros. Tú manda, tú llamas, tú... Nos vemos. See you later, ¿vale? Lo que pasa es que el ya, si ya, o sea, es see you later. Eso es cuando digo que es un inglés muy coloquial y muy americano. Es muy difícil de traducir porque, claro, traduce tú esto, ¿vale? Los que más o menos hemos visto algunas cosas en inglés norteamericano, pues más o menos sabemos que esto es see you later, ¿vale? Pero si tú no tienes ni puta idea, tú no sabes que esto es una frase súper coloquial, que es como nos vemos. Y punto. Y ya está, ¿no? Ella comienza a caminar hacia el bar y tú arrancas el coche de vuelta al apartamento de Sofía. Un tiempo después llegas al apartamento de Sofía para darle noticias, ¿vale? Y lo que no sabemos cómo está la Sofía de humor después de todo lo que pasó, ¿no? Digamos que lo que dice más o menos es que vas al apartamento a darle las noticias a Sofía y que el miedo, ese miedo que sentiste cuando saliste del apartamento, ya no lo sientes otra vez de vuelta cuando regresas al mismo. Pero la atmósfera sigue siendo fría para ti cuando Sofía se dirige a ti, justo en el momento en el que entramos. ¿Tienes noticias para mí? ¿O tienes algo para mí? ¿O tienes que contarme algo?
fiesta ya muy fría. Asientes. Ella se ilumina. Solo un instante. Más como los rayos del sol que brillan . Esto es muy difícil de traducir. Ahora cuando tenga el contexto completo intentaré buscarle un sentido. Vale, tú asientes y ella se ilumina. Solo un poco, más como los rayos del sol que brillan en las heladas. Vale, algo así como está más contenta y su mirada se ilumina y tú vuelves a ver un poquito el atisbo de lo que era Sofía antes, pero no hasta el punto de cómo era antes contigo de amable, sino simplemente un poquito. Cambia un poco, ¿no? De esa... Te voy a cortar el pescuezo. Bueno, vale. Puede que me reconcilie contigo. Es una toreadora un poco dura, ¿eh? Well. Quiero oírlo. Vamos a oírlo. ¿Estuvo de acuerdo, Torque, con nuestro trato? Con lo cual nosotros relatamos las condiciones del líder anarquista. Que debes ir tú y mía. Mismo. Repitiendo lo mismo que dijo el anarquista, vale. Que debo ir a recogerlo a él y a Mía. Que la reunión debe de incluir solo a los cuatro y que debe de celebrarse en un espacio público. Básicamente, las condiciones. Toda esta parrafada va a decir las condiciones que ya había dicho el otro. Venga, suelta ahí frases. Dice, bien, te pediría que los recogieras mañana. ¿Qué tal en el Hudson Yards, en la parte superior del buque? Nos podemos ver allí. El Hudson Yards es un buque turístico que recorre el río Hudson de Nueva York, ¿vale? Y desde el cual pues, se puede ver Manhattan, etcétera, etcétera, ¿vale? La parte superior del buque, me imagino que encubierta. Nos vemos después de la medianoche. Te estaré esperando, pero trata de no llegar tarde. Vale, posibles respuestas mías. No te defraudaré. Lo siento mucho por desafiarte. Y la tercera y última. Puede haber problemas con Callahan.
Yo creo que eso más o menos ella lo sabe, que puede haber problemas con Carihan. Yo de todas maneras le diré, siento mucho por defraudarte. Disculpas aceptadas, por ahora. Y la otra frase es un poco más enrevesada a ti. Haz esto o mira esto y podría perdonarte todo por completo. Haz esto por mí, podría perdonarte todo por completo. Vale, momento que esto puede ser interesante. Se ha puesto profunda la tía, ¿eh? Dice, cuento contigo, Guzmán. La pieza final del rompecabezas está a punto de encontrar su camino hacia su destino. Después de esto, todos recibiremos nuestra justa recompensa. Tú, yo, la camarilla e incluso los anarquistas. Muy profundo y muy serio se está poniendo. ¿After a fashion? ¿Cómo? ¿Después de una moda? Debe de ser alguna frase hecha. Aprovecha bien el resto de la noche y descansa bien. Estamos a solo un día de sueño de sacudir esta ciudad para despertarla. A ver si esta tía va a ser una... ¿Un antitribu? ¿Quién sabe? Me preocupa, ¿eh? Descansa. Ya estamos, señoras y señores, porque tú despiertas. Pero no estás en tu refugio. Esto lo sabía yo, tío. Que no iba a estar en mi refugio. Que íbamos a meternos en un lío, eso era evidente. Vale, hemos despertado en un espacio estrecho. Intentamos mover los brazos y descubrimos que están atados a nuestro cuerpo. Apenas podemos doblar las piernas. Cuando intentamos estirar el cuello, golpeamos contra un techo frío, posiblemente metálico. No puedes creerlo, pero... Esto es un ataúd. O algo lo suficientemente parecido. Hostia, tío. Puta novela esta, complicada, ¿eh?
Vibra ligeramente. Pero no puedes escuchar ningún ruido proveniente del exterior. Está completamente oscuro. Obvio, estás dentro de un ataúd normal. Potencia. Smash your way out. Te enfocas y desvías parte de tu sangre para aumentar tu destreza física. Como lo imaginas, vas a golpear como si fueras un Superman la tapa de esta cosa. Tú pateas. Con toda tu fuerza. Pero solo haces mella, nada más. Oye, es un comienzo. Sigues pateando. Con cada golpe haces que la abolladura sea más grande. Te las arreglas para hacer una pequeña grieta en el fondo del contenedor. Entra un poco de luz y sonido. El crepitar o el crujido de una radio. El zumbido del motor de un coche. Una voz masculina nerviosa. El objeto está rompiendo la contención. Por favor, avisen. Eso solo me va a dar más ánimo de impactar contra lo que sea que me está intentando retener. Una respuesta que no captas del todo. Los frenos del auto. El contenedor está siendo empujado por algún impacto. Sigue pateando. Sigue luchando. Sigue luchando fuera de tu prisión, ¿no? Intentando salir de tu prisión. La puerta del coche se abre violentamente. El sonido de una pistola cargarse. Un grito de pánico. La frase del tío. Operación comprometida. Involucrando cuerpos en blanco. ¿Involucrando cuerpos? Disparos.
sonidos amortiguados y silencio. Todo ha terminado. Pero, ¿qué? O sea, ¿dónde estamos? ¡Hope! La camioneta se ha estrellado contra un automóvil, ¿vale? Y hay una cara familiar, la del Ghoul de Kaiser, aquel Nosferatu que encontramos, ¿vale? Jackie. La cara de ese Ghoul sale del sedán destrozado y se escabulle en la oscuridad antes de que puedas llamarlo. Así que todavía está vivo. Vale, los tres corremos en línea recta hacia los árboles y nos refugiamos debajo de las ramas justo cuando escuchamos acercarse un helicóptero. El reflector ilumina la furgoneta destrozada y se mueve hacia el foco, hacia nosotros. Hope dice Hope, mantén un perfil bajo y mantén el fuego, Guzmán. Mantén el fuego, supongo que aléjate del fuego. Sabes que la cosa es seria porque Hope no está manipulando el teléfono.
¿vale? Ella no está manipulando el teléfono. Ella desaparece de mi vista. O sea, la cosa es seria, porque ella no está tocando el teléfono. Si no está tocando el teléfono, que no está para hostias. Miras a Agaton, que parece estar jugando con un bolsillo. ¿Con un bolsillo? Con un espejo de bolsillo. Vale, es así. Estará haciendo un ritual, seguramente. Bueno, él rompe el espejo y desaparece, sin dejar rastro. Lo que te he dicho. Cada uno tiene su truco para desaparecer. Una se ha ofuscado y el otro ha roto el espejo para hacer seguramente algún tipo de ritual que lo transporte o que lo camufle o lo que sea. Porque a la hora de la verdad, cada uno debe de buscar su propia supervivencia. Bueno, ve, te das cuenta de que no teníamos que correr tan lejos ni tan rápido, ya que el en mi proximidad, cerca de mí. Y están tomando palabras así de militares, ¿vale? Además dice Zero Dark, Sistine 99. Un equipo en posición. Perímetro despejado.
Agathon, siéntete libre de completar la información mientras vigilo nuestro viaje, ¿ok? Vale, que esto se está poniendo cada vez más tenso. La segunda Inquisición asaltó mi refugio, me inmovilizó. Planeaban llevarme al norte, a una instalación segura, para examinarme. Supone Agathon. Hostia, pues me he librado de una muy buena. Parece que Kaiser se enteró de todo. Kaiser me hizo saber que estabas en problemas. ¿Dónde está Sofía? ¿Está a salvo? Hablé con la alta regente anoche y probablemente lo mencionaría. Probablemente mencionaría si algo le sucediera a tu Cire. Vale. Vale, bueno, ya está con la locura de la marca bien. Mejor traduzco con tranquilidad, ¿vale? Vale, atención, porque traducir a esta tía no es fácil. Dice: uy, tiempo fuera, ¿vale? Tiempo muerto. La caballería está aquí. Nunca he tenido la oportunidad de echar un vistazo a la limusina de Kaiser. Espero que el viejo pedo haya tenido buenas ideas para una fortaleza de datos en movimiento, porque estoy a punto de robarlas. Me encanta esta marca, me encanta. La limusina. Estamos llegando a los 10 últimos minutos de gameplay. Vale. El coche familiar de Kaiser se detiene cerca y el asiento de atrás, la puerta que da al asiento de atrás se abre. Tus aliados te acompañan y se unen a ti. Estar dentro de esta fortaleza móvil nunca fue un alivio. Hasta ahora. Kaiser nos saluda. Me acabas de salvar la vida. Nosferatu, no sé qué hacer por... pero... supongo que te debo una. Dice... hola, novato. ¿Me echaste de menos? Eres un grande y lo sabes. Básicamente lo que me dice: estás aquí ahora solo porque les dije a tus amigos que estabas de mierda hasta el pescuezo o hasta el cuello. En esa furgoneta en la que estabas tenías un billete de ida hacia Hurtville, Pensilvania. Digamos que te rescaté como un favor.
Ahora me debes una muy grande. Hope resopla. ¿No es eso divertido, Jester? ¿Harbin? ¿Pensilvania? ¿Qué? ¿No te gusta? ¿Sí? Vale. La respuesta de Howe, sí, es literalmente la cosa más divertida que he escuchado nunca. Hay un Usenet que trabaja... ¿Dónde trabaja? Él dice, eso hubiera sido bueno. Sophie Langley agachándose para pedirme ayuda. Oh, por favor, mi hijo adoptivo está en peligro. Sálvalo. Señor Kaiser, sálvalo. Nah. No lo hizo. Vale, ella no me llamó. Si lo hiciera, me lo pediría. Le pediría que hiciera un baile de regazo, si la perra engreída sabe lo que es eso. Y ella no haría eso. Tú vales menos para ella que tu propio orgullo. No aprecio este tipo de charla. Landy puede ser todo lo que dice que es. Pero no solo te escucharé faltar del respeto a una mujer. Agaton. Sí señor, me mola. Me mola Agaton saliendo a defender a Misire. Vale, será mejor que haga uno de tus trucos e invoques tapones para los oídos en el aire. Luego, antes de que te cuente una o dos cosas sobre tu querida Aisling. Se está poniendo la cosa chunga, No te atrevas. Ambiente tenso.
Vale, por un momento la atmósfera se vuelve bastante espesa, ¿vale? La risa ronca de Kaiser rompe el silencio. Oh, man. Tienes que ser más divertido en las fiestas. De todos modos, vamos a volver a encarrilar la conversación. Pues espero que sea rápido porque te quedan minuto y medio para terminar. Vale, el Nosferatu dice: tengo una buena idea, o tengo una idea de por qué la segunda Inquisición fue a por ti, Guzmán. No es que no haya un montón de buenas razones para ello. Podría haber sido una de estas razones, por ejemplo. Las pantallas en el coche de Kaiser parpadean y en cada una de ellas se muestra un clip corto en bucle donde apareces tú. En una entras en una pelea, en otra te estás alimentando y en otra estás usando uno de tus poderes sobrenaturales. Vale, me dice que no he mantenido exactamente un perfil bajo, novato. ¿Lo entiende? Eres nuevo en esto. ¿No lo sabías mejor? Yadda, yadda, yadda. El hecho es que la segunda Inquisición tiene toneladas de estas cosas. Yo he guardado un perfil bastante bajo y me he alimentado muy poco. Prácticamente he usado mis poderes en lugares donde no me pudiese ver casi nadie y solo me he metido en dos peleas, así que no entiendo muy bien lo del perfil bajo, amigo mío. ¿Qué? Es evidente que me han tenido que tender una trampa porque esto no es normal. Porque dice que hay imágenes de cámaras de seguridad, vídeos de YouTube publicados por curiosos, publicaciones en redes sociales de las víctimas, lo que sea. Sin embargo, como dije, no creo que ninguno de estos te haya hecho entrar. Se producen errores. Yo te digo a ti que es muy difícil que a mí me hayan pillado haciendo ninguna barbaridad, tío. Lo digo en serio. Pero bueno, lo averiguaremos en el próximo día, porque me voy ya. Lo dejamos aquí, en este punto exacto, lo dejamos. Pues llevamos una hora. Y el próximo día pues intentaremos averiguar quién me ha tendido la trampa, porque es evidente que me han tendido una trampa, sí o sí. Porque yo no he tenido un perfil tan agresivo como para que la Segunda Inquisición llegue hasta mí con tanta facilidad. Si me habré alimentado dos veces en todo el juego, y la mayoría de las veces me he alimentado de bolsas de sangre. En fin, salvo lo que viene siendo en el episodio en el que Sophie me llevó de casa, que ahí sí me alimenté. Prácticamente yo, bueno, y lo del taxi, pero claro, lo del taxi es que fue la bestia la que... Pero bueno, yo creo que el perfil que he tenido no es tan agresivo como para que esté ahora la Segunda Inquisición ahí a tope detrás mía. Pero bueno, en fin, lo veremos en el próximo capítulo. Nos vamos a ir despidiendo. Próximamente, ¿qué tendréis? Pues el episodio 23 de The Walking Dead será el próximo gameplay que tendréis en el canal. Luego tendréis el episodio 32 de Skyrim, que ya sabéis que estamos en unas ruinas enanas y estamos ahí investigando un poquito. Y que si no hay mucha investigación, pues ya veremos lo que hacemos. Y de ahí nos iremos al episodio 2 de Deadpool, que lo estrenamos hace tiempo y lo dejamos un poquito parado, y yo creo que ya le toca que se juegue su segundo episodio de este videojuego tanto antiguo, pero que nos puede entretener un poco durante los próximos días. Y luego tendremos doble ración de Cities of New York, que creo que se está metiendo ya prácticamente en la recta final de la historia, me parece a mí. Se está poniendo tan tenso esto que yo creo que vamos de camino hacia el final. Me parece a mí que sí. Así que, dentro de poco, doble ración con el episodio 26 y el 27 de Cities of New York, ahí prácticamente del tirón, para avanzar un poco más en la historia. Muchas gracias a todos por seguirme y nada, si os gusta, ya sabéis, hacérmelo ver y nos vemos en más Cities of New York, más gameplay, más partidas de rol, las cosas que hacemos aquí en el castillo de Lord Guzmán.
Hasta pronto. Adiós.